Cuando el que me estaba cuidando va por a cerciorarse que habían capturado al compañero, se demoró como más de 20 minutos y él tomó, como decir, la ruta sur y yo tomé la ruta norte. Entonces aproveché el espacio que me dio y en ese momento pues yo ya ni siquiera imperé si volvió o no volvió, pero después ya supe que lo habían también capturado, entonces yo dije, por eso fue que se demoró. Entonces le pedí mucha fuerza a mi Dios para tomar la decisión en ese momento, porque es una decisión que tú quedas en una montaña, solo, en la oscuridad de las 2 de la mañana, y decirle, Dios mío, dame valor, dame fuerza, y tengo que hacer algo. Si me van a matar en una prisión o me van a matar corriendo, pues que me maten corriendo, pero por lo menos que mi familia sepa que intenté hacer algo por llegar nuevamente a Popayán. La Guardia Indígena fue primordial en este rescate. Claro, sí, con la fiscalía hicieron un trabajo conjunto, la fiscalía pasó información y entonces Cabildo ya tenía información. Ellos llegaron al sector donde yo estaba con información, ellos ya iban a buscarme. Entonces cayeron precisamente en una de las casas donde estaba hospedado uno de los captores y lo tomaron porque ya tenían evidencias. Entonces, gracias a Dios, el man habló, pero le decían que yo ya estaba camino nuevamente al Cerro de la Suiza, al páramo de la Suiza que colinda para el Huila. Entonces el cabildo se anticipó a esa jugada y ya habían estado en un cruce donde me estaban esperando por si tomaban esa opción o si no al otro cerro que habían otros. Entonces, sino que yo por miedo me escondí en unos árboles, ellos pasaron y no sabía que era la Guardia Indígena. Yo pensé que era más gente de la FARC y pues como si usted se intenta escapar, pues lo que hacen es matarlo. ¿Cómo era la alimentación ahí? No, en eso sí, las personas que nos cuidaban trataban de esmerarse en eso, lo único pues que no había mucho cubierto, entonces toda la comida no la dan en un solo plato, pero pues sí trataban de que estuviéramos bien, ya pues no hablamos de cosas balanceadas, pero pues sí lo normal, ¿no? El arroz, las lentejas, la carne, lo que podíamos preparar con leña, pues en una zona que no teníamos luz, y a veces en casas con luz, otras veces solamente con vela y leña. ¿Lo dejaban escuchar emisoras en radio? Sí, nos teníamos que ganar ese privilegio. Nos compraban las pilas, si éramos respetuosos o no, pues no, como que no contradecíamos, inclusive ellos hablando de política o de revolución de las FARC y que no se había acabado las FARC, entonces nos tocaba quedarnos callados. A veces contradecíamos cuando le decíamos, si hay una revolución de las FARC que piensa por el pueblo, ¿qué están haciendo con nosotros dos? Nosotros somos pueblo. Nosotros no somos oligarcas ni multimillonarios y nos quieren sacar plata y vender las cosas que tenemos, que son la herencia de nuestros hijos. Entonces, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está la propia revolución ideológica para un cambio de país? Entonces, yo no me puedo quejar de algo que también estoy cometiendo errores. Entonces, a veces entramos en la discrepancia y nos tocaba quedarnos ya callados para que después no perder el aguapanela pues, de premio. ¿Se veía mucha gente en ese campamento donde los tenían uniformados? Algunas veces uniformados y otras veces así, normal, como normal. En Corinto sí, la mayoría de veces lo usaban uniforme de las FARC-EP, ellos no son disidencia. Ese cuento de los noticieros nacionales, eso es una falsedad. Las FARC viven, ellos no son disidencia. El armamento está oculto, está encaletado, la munición, plata, todo lo duro de las FARC está encaletado. Lo que le entregaron en televisión y todo eso fue armas viejas y cosas ahí limpiadas con aceite, pero en realidad, si ustedes van por allá, allá están los cultivos, están las cosas y no, no, ¿Su no. rescate inicial se da en Santo Domingo? En Santo Domingo, ahí fui rescatado en la Fonda Santo Domingo, entonces ya, pero nosotros definitivamente, como para que lo sepan, para que haya paz, primero debe haber un gobierno duro que se prepare para ayudar mucho al campesinado, a la gente de allá, para que estos nuevos jóvenes, porque es que saliendo una juventud nueva para las FARC, ya los veteranos, ellos están liderando las enseñanzas, la gente guerrillera de 15, 17 años son gente madura, que respetan obviamente al desarmado, pero están entrenando jóvenes, que están entrando con una nueva ideología y una tipología ya más como de hambre por el dinero o de otras cosas, entonces. Yo creo que por eso escogimos esta profesión de educadores y a una costa de nuestra vida a veces por querer cambiar el pensamiento ideológico de la gente del campesinado y de las veredas acá del departamento del Cauca, pues a veces nos tenemos que jugar. Ya ustedes saben, pues hace unos años también murió mi esposa y ahora pues murió mi profesor y que me acompañaba en estas gestas, pero aún pues seguimos en la profesión, gracias a Dios. Usted hablaba que se refugió en la Biblia. ¿Ellos le dieron la Biblia a usted?
Sí, me decían que en el tiempo de Marulanda no dejaban, pero yo me gané la Biblia en una partida de ajedrez. Le gané al comandante que me tocó jugar con él y de premio me prestó una Biblia para que pudiéramos leerla con el profesor. Y esa era como nuestra carta cabal de estar leyendo la Biblia todo el día. Pues el frío era latente, entonces cuando no soplaba mucho viento nos sentábamos para leer, pero cuando ya nos abrigaba mucho el frío nos tocaba encerrarnos porque era insoportable el páramo y era pues inclemente, no nada benévolo. O sea que tuvo con el juego que ganarse la palabra de Dios. Sí, me llené mucho del Espíritu Santo, estar lleno del gozo del Señor Jesucristo y estar orando constantemente a mi Dios. Oraba por mi familia, por mi esposa que le tocaba, me la imaginaba tener que estar con ese negociador, con esas cosas y yo decía, Dios, tienes que ayudarnos. ¿Qué hizo la Biblia? ¿Alcanzó a traérsela? No, porque nos sacaron, todas mis cosas se quedaron allá, solamente salí con lo que tenía puesto, como me sacaron a la carrera, entonces todo quedó. Inclusive alcancé a escribir unos manuscritos de un libro que empecé a escribir allá. Pues ahora ya me toca grabarlo y volver a acordarme lo que había escrito, pero sí teníamos pensado en eso, un libro que era con mi compañero que lo íbamos a escribir conjuntamente. Ahora pues solamente pues quedaré, pero le haré la dedicatoria en el libro para él. Jairo Onofre reveló que después de caminar varias horas, llegó a un lugar donde le prestaron las primeras ayudas. Yo necesito que me colabore la guardia o los de allá. Entonces el profe inmediatamente abrió la reja de la escuela y pues gracias a Dios me brindó la oportunidad de entrar a la escuela y me entró a la sala. Y en la sala pues ya no, yo no tomé el asiento en la sala uno porque estaba pues supermente pues de sucio, barro por todo lado. Y entonces me tendí en el piso y para que no me viera. Entonces, como seguían cortadas las comunicaciones, no había para llamar, estaba todo cortado, hasta Tacueyó. Entonces se les tocó en moto y ellos fueron muy prestos y llamaron a la presidenta de la junta, de la vereda, a los demás y fueron llegando. En total me llegaron a redondear 10 personas de la comunidad y entonces ya uno de ellos me dijo, tranquilo, dijo, así venga las FARC, venga que venga de esta habitación, usted ya no sale. Aquí nos tendrán que matar a todos, pero usted no sale. Y ya mandamos por la guardia. Entonces uno de los muchachos de la guardia fue hasta Tacuello a traer al Cabildo Kiwi. Y ellos llegaron en motos y más o menos unos 15 minutos llegaron una gallada inmensa y me dijeron, bienvenido a la libertad, subas en la moto, si ve a alguien o algo, pues aquí nos tendrán que matar a todos. Entonces, gracias a Dios, pues todo lo que hicieron, ese trabajo, ese esfuerzo, porque el cabildo ya, lo que después supimos y cuando estuvimos ya en Santander, era que habían coordinado toda una operación entre el CTI, el GAULA y pues el Kiwi fue el que hizo la operación. Eso pues permitió de que el guerrillero se asustara, el otro guerrillero fue capturado, el otro también fue capturado y al último, el último también lo capturaron. Los tres fueron capturados, quedaron a disposición de la autoridad de Kiwi ahí y estaban en Santander y ya estaban en la celda. Hoy creo que, si no estoy mal, ya hacen la parte sancionatoria. El CTI también entra a la parte sancionatoria. Uno de los tres pues está más implicado porque fue quien entregó a mi compañero para ser asesinado. Precisamente le iba a preguntar eso, uno de los momentos más dolorosos del asesinato de su compañero Mauricio, Mauricio, ¿no? Mauricio Buchali. Mauricio Buchali. ¿Usted estaba en el momento con él? ¿Cómo fue ese episodio? No, no, los captores nos tenían a nosotros y entonces el día lunes ellos bajaban a comunicarse por teléfono con los que hablaban con mi esposa para cobrar los famosos 2.000 millones de pesos. Y entonces ellos llegaban y decían que si nos sacaban tal día o que nos tocaba cambiar para la montaña, nos cambiaban de lugar, estábamos 5 días en una parte, nos hacían empacar las cosas y nos mandaban para otra o nos mandaban para el monte. Bueno, en muchas oportunidades nos tocó aguaceros a las 2 de la mañana en pleno páramo. Entonces el día lunes festivo, el lunes santo, llegó uno de los que nos cuidaba, inclusive que es Mocho, que el último que capturaron ayer. Entonces él llegó y dijo, les tengo una buena y una mala noticia, o solo uno de los dos va a salir de aquí. Entonces mi compañero le dijo que quién, entonces ya les dijo pues que el más joven debía salir, que el otro se me quedaba, entonces yo me quedaba como garantía. Entonces pues aprovechamos para volarle el candado, pues estábamos encadenados de las piernas y el tobillo. Ya ahora que lo miré en internet, le habían encadenado nuevamente la cintura, me imagino que era por la seguridad bueno, cada guardia tenía una seguridad diferente, entonces
Cuando lo bajaron, le quitaron la cadena del tobillo y él ya bajó en caballo. A la 1 de la mañana lo bajaron de donde estábamos, de donde el punto donde estábamos hasta llegar a donde llegaba el primer carro, son casi 3 horas a caballo. Entonces él me dejó de recuerdo una toalla, la sudadera de él, porque como se suponía que él ya le daban la libertad, pues era lo que nos habían dicho a nosotros, que él salía libre. Y a mí pues me mandaban un poder para firmar para que yo vendiera la casa, para que mi esposa pudiera cogerle dinero de ahí y para poderles dar más plata a esta gente. Entonces a mí nosotros nos mintieron que pues él era para colaborarle a mi esposa, para conseguir más dinero y con los amigos o lo que sea. Entonces a la 1 de la mañana fue la última vez que nos abrazamos, porque pues lloraba porque yo quedaba en cautiverio. Y entonces yo le felicitaba y en el nombre de Dios le decía pues que lo bendijera y que todo lo que habíamos hablado y orado con la Biblia y todo allá, pues que lo viniera a cumplir aquí a Popayán y que ayudara a la familia, a mis hijos, a la familia de él, al instituto, que se pusiera como al frente. Entonces fue la última vez que nos miramos a la 1 de la mañana. Yo lo hacía allá acá, el día martes, se suponía que lo llevaban hasta cerca a un pueblo donde pasara una lechera o algo, y ahí le daban plata para el pasaje para que llegara hasta Santander y de ahí cogiera carro para Popayán. Eso pues fue lo que nos comunicaron a nosotros. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Intentó fugarse él y por eso lo asesinaron? No, es porque no hubieron 1.500 millones de pesos. Entonces, al no haber dinero, yo era la garantía. Entonces no hubo un prepago o algo que se debía dar en consignación y no se pudo reunir el dinero ni por la familia de él ni por mi familia, pues, o sea, como un abono a él para salir primero, y luego yo tenía que, por mí tenían que completar el resto de dinero, que era como 1.500 millones de pesos más. O sea que se había concretado una negociación de un adelanto de 1.500 millones. Sí, el alias Wilson había hablado con mi esposa sobre unas cifras que era de los 2.000, luego habían bajado a 1.500 millones de pesos. Entonces pues estaban exigiendo y nosotros a mí era por lo del instituto, que pensaban pues que eso era pues como una universidad que daba, botaba plata pues en un árbol, ¿no? Y el instituto ITS pues tiene su nombre y su recorrido, pero pues maneja unos dineros como para un año normal cuando con su estudiante y para la nómina de profesores y para el sostenimiento normal. Entonces ellos no quieren entender de que ellos piensan que tener 2.000 millones de pesos nosotros en la ciudad lo tenemos, que si usted tiene una casa en la ciudad, la casa vale 1.000, 2.000 millones de pesos. O sea, la gente ya está muy desfasada de los valores reales de lo que hay en la ciudad, porque si me van a disculpar, pues como están allá en jacales, pues que se levantan con muy poco dinero, pues entonces ellos ven aquí una casa y piensan que, entonces eso entendieron, más la persona que nos vendió. Y la persona que nos llevó hasta allá con engaños y mentiras, pues nos hizo, prácticamente nos vendió, y entonces la guerrilla se estaba aferrado a eso y no querían dar brazo a torcer. Inclusive estuve en el poder, primero en el 10º frente de las FARC de Armando Ríos, y luego me pasaron al 6º frente de las FARC. Y entonces ya nos allá, inclusive estuvieron 3 intentos de asesinato a mi parte, pues, a tiro de gracia con una pistola en la frente para decir dónde tenía la plata. Y pues yo le decía, tiene que matarme porque yo no le saco plata, y es el único que tiene plata en los bancos. Y entonces ya nosotros pues tomábamos la decisión, inclusive una tarde de desesperación cuando todavía vivía mi compañero, que pedimos el favor al comandante del indio, que le dicen allá, le mandamos a pedir que era más benévolo que mandara un tiro para mí, que me lo pegara el guerrillero que nos cuidaba. Yo quería morir ese día, esa tarde estaba muy aburrido ya, decepcionado, le había pedido permiso a Dios, perdón, y yo quería morir. Ya pues es todo esto pues que pasó, y ya todo lo que hizo la fuerza pública, más el cabildo indígena, y ellos nos fueron un gran fortalecimiento, y en el momento de tomar la decisión de arrancar por la montaña, pues ya fue algo que gracias a Dios pues me dio las fuerzas para poder no dormir en toda una noche, buscar la libertad, y gracias a Dios pues encontrar muchas personas que, a pesar de que es una zona guerrillera, también hay mucha gente muy buena, muy noble, que sin importar inclusive al apego de su propia vida, la arriesgaron por salvar, que no me volvieran a coger.